Comet raised a mesa to the western skies with the sound of a thousand cattle drives. A chosen few would see the light and fight the wrong with right. Up on the mesa, above the clouds, there's a world apart from all the rest. On the mesa, live the real cowboys, standing up for law and order, and living by the code of the West. Cleaning up the territory, keeping evil on its toes, takes a different breed of riding rope and brave heroes. On Moon Mesa, live the real cowboys, standing up for law and order, and living by the code of the West. ¡Hola, amiguitos! Hoy les presento un carnaval muy explosivo. Los vaqueros de Moon Mesa, del oeste somos la ley. Si en peligro tú estás, no tardamos en llegar. Tus héroes te van a salvar. Cantando decimos mu. ¿A dónde creen que van, amigos? ¡Cielos, es muy montana! Acertaste, muchacho. ¡Uy! Colorado, demuéstrales que sabes usar la soga. ¡Con aquel placer, compadre! ¿Qué esperas, Dakota? ¡Esos renacuajos son tuyos! Montana siempre gana. El Marshal Moo Montana. Cielos, es el mejor guardián de la ley de toda la región. Muchas gracias, amigo. Te agradezco el cumplido. Pero como dice el Código del Oeste, si dejas que los halagos te hagan crecer, perderás tu humildad. Jamás lo olvides. Gracias, Marshal Moo. Magnífico trabajo, Montana. Siempre es un placer observar cómo trabaja un verdadero héroe como tú. El Marshal Moo siempre derrota al enemigo. No lo hice solo, alcalde. Mis vaqueros fueron de gran ayuda. Oh, tenemos mucha suerte de contar con unos verdaderos guardianes de la ley y el orden en este pueblo. Y yo que tengo algunos centavos ahorrados en el banco, gracias a ti, aún están a salvo. Te felicito. Solo actuamos de acuerdo con el Código del Oeste. Es nuestro trabajo. Protegemos a los indefensos ciudadanos de Moon Mesa de esos bandidos amantes de hacer el mal. Lo siento, solo dije lo que pienso. Yo también. Oficina del alguacil. Aborrezco las leyes que impiden que me haga más rico. Hoy no lo sabía. Hoy sí voto por Moon Montana.
Mi querido alguacil, acabas de hacer que tenga el mismo gusto que las vacas. Me encantan los toros. ¿De qué se trata? ¿Qué te parece la idea de ver mañana al Marshal Moo Montana volando por el cielo después de que recoja su trofeo del Guardián de la Ley del Año? ¿Y quién garantiza que ganará? ¿Alguna vez ha perdido? Bien pensado. Y mientras tanto, creo que el toro enmascarado debería hacerle una visita al tren de las 12. Explosivos, malos para la salud. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Necesito ayuda! ¡Suelten sus armas! ¡El toro enmascarado! ¡Sí! ¡Ustedes dos! ¡Tomen la nitroglicerina! ¡Con fuerza, ponzoñoso! ¡Ay! ¡Ay, está muy pesado! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Ay, pero qué tontos! Esto explota hasta con el más leve de los golpes. Les enseñaré. Ahora escúchenme bien. Quiero que suban esa nitroglicerina a la carreta. Tengo que ir a freír a un Marshal. Así que por eso se retrasó el tren. Está atascado. El problema es más grave aún. El tren de la 1:45 viene a tiempo. Por primera vez. Cuando el maquinista lo vea, será muy tarde para detenerse. Claro. ¡Miren nomás! ¡Desde aquí se ve el ranchito! ¡Ahí está mi tía Lucha! ¡Ay, muchachos! ¡Espérenme, muchachos! ¡Deprisa! ¡Tenemos que salvar al tren! Oiga, ¿dónde están los frenos? ¿Qué? ¿Qué quiere? No, olvídelo, ya los encontraré. Cielos, no era ese. ¡Esto es para mí! ¡Ay, me van a echar a perder el filete! ¡Ay! Thank you.
Oiga, ya puede despertar, amigo. Su tren llegará antes de tiempo. Buen trabajo, Dakota. Salvamos muchas vidas y el tren llegará a tiempo. Oye, ¿dónde está Colorado? ¡Ah, qué polvadera! ¡Ya llegó el que andaba ausente! Ahí lo tiene. Dakota, tú y Colorado sigan las huellas de la carreta. Yo iré a la ciudad a investigar qué se propone el alguacil Timotauro. De algún modo, él siempre sabe algo más del toro enmascarado. Amigos, la oferta del día es 2x1. Espere un momento. Solo porque dije que su caballo tiene mejores modales que usted, no significa que puede quedarse. Vaya, vaya, vaya. Miren quién está aquí. Mi amigo Moo. Tal parece que necesita beber algo. En efecto, señorita Lily. Pase para que se refresque. Yo en su lugar me rendiría, Marshall. Ah, lograste capturarme, amiguito. Puedo ayudarlo a atrapar malhechores, Marshall. Soy muy rápido. No lo dudo, Cody. ¿Por qué no empiezas por ponerte esto? ¡Cielos! ¡Un insigne de verdad! Dime, Cody, ¿cómo va el carruaje para el guardián de la ley del año? Va a ser el más sorprendente de todo el desfile. Se verá sensacional en él, Marshall Moo. ¿Por qué no dejamos que los ciudadanos de Mumesa voten para elegir al que merece ocupar ese lugar? Sí, pero usted gana todos los años. Cody, en el establo hay más motores y globos, así que ¿por qué no vas por ellos y puedes usar los que quieras? ¡Claro! ¡Los necesito todos! ¿Este año va a recoger su premio, Marshall, o piensa ignorar todo el asunto como generalmente lo hace? Verá, Lily, como dice el Código del Oeste, los trofeos lucen bien en una vitrina, pero no se comparan con el brillo de sus ojos. Quiero decir, no hacen que uno sea mejor. Observen y lloren, chamacos. Les gané la partida, pequeños principiantes. Confío en que el asunto del tren es determinado, alguacil. Todo está bajo control, alcalde. Y pronto podré decir lo mismo del Marshal Moo Montana. Yo no usaría esos 5 haces, alcalde. ¿Qué? ¿Y cómo entraste aquí? Bueno, no importa. Bien, caballeros, me disculpan, pero tengo una junta muy importante con los del tratado de no sé qué comercio. ¿Les importa si me siento? Pensé que te gustaría saber que hallamos la nitroglicerina robada. ¿Nitroglique? Yo no sé nada sobre nitroglicerina. ¿En serio? Creí que como tú y el todo enmascarado son amigos, tal vez te había comentado algo. ¿Crees que tengo algo que ver con el toro enmascarado? En una palabra, sí. Y pronto voy a probarlo. Adiós, mira nomás. Resultó tal y como yo lo pensaba. Sí, señor. Se dirigen justo a la ciudad. Ahora verás, compadre, lo que les voy a hacer. Les voy a amarrar las patas antes de que puedas decir desempinolilladocito. ¿Desempinqué? ¡Sacudan sus pulguientos esqueletos! Les dije que vigilaran la nitroglicerina, no la parte interna de sus ojos. No se preocupe, estamos vigilando la nitroglicerina, jefe. Yo mismo me encargaré de este asunto. ¡Silencio! Un intruso. ¡Oh, oh! ¡Debo huir! ¡Oye, esa pequeña sabandija logró escapar! Cuando esos dos se marchen, saquen de aquí la nitroglicerina, pero mientras tanto traigan al pequeño Cody. Señor, confíe en nosotros. Entendido, señor. Oigan, ábranme. Déjenme entrar. ¡Abran! Ya voy. ¿Quién es?
¿Nos llevamos toda la nitroglicerina, jefe? Sí, y la colocaremos debajo del carruaje del guardián de la ley del año. Sí, eso haremos. Y así, cuando el carruaje caiga en un hoyo... ¡Cataplum! Moon Montana quedará hecho pedazos. Eso me agrada. Jefe, y mientras tanto, ¿qué podemos hacer con el niño? En vista de que tuvieron la brillante idea de divulgar los planes enfrente de esa rata, creo que tendrán que deshacerse de él discretamente. Aprenderás a no inmiscuirte en asuntos ajenos. ¡Ay, pesa mucho! ¡No tendremos que saldarnos problemas! ¡Sube! ¡Ay, ve arriba! ¡Ah, tritúralo muy bien! Oigan, amigos, no hemos visto nada raro desde ayer. Díganme, ¿alguno de ustedes ha visto a Cody? Usted no se preocupe, mi reina, lo vamos a encontrar, ¿verdad, gordo? Claro. ¡Marshall, Marshall! ¿A dónde vas con esa escopeta colgándote atrás? Regresa que te entregaremos el premio del guardián del año. Damas y ladrones, quiero decir, damas y caballeros, sean bienvenidos a Moon Mesa, al desfile anual de Mesa. Señorita Lily, este premio es para el chamaco, bribón, criatura o lo que sea. Bueno, para el que más se esforzó por mantener la ley y el orden en Moon Mesa. Es un placer anunciar al ganador del premio, el guardián del año, su amigo, el Marshall Moon Montana. ¡Arriba, Moon! ¡Felicidades, mi querido Marshall! Oh, eres muy amable, alcalde. Yo presiento que hoy será el día más explosivo de toda tu existencia. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aquí estoy, en el molino! ¡Auxilio! ¿Por qué no oyes? ¡Ahí está Cody! Criatura del demonio, ¿por dónde andabas? Mira nomás, si no te pasó nada. ¡Deprisa! El toro enmascarado hará volar al Marshall Moo. ¡Hay que salvarlo! Ya lo hacemos explotar, jefe. ¡No, toro! Guardián de la ley del año. Nitroglicerina. ¡Cody! Usted, reina, cómese del huerco. Que nosotros tenemos que hacer cosas de hombres, digo de toros. Creí haberles dicho que se deshicieran de ese mocoso. ¿Qué? ¡Fuera de aquí! ¡No puedo confiar en nadie! ¡Compadre, bájate de ahí! ¿Por qué no ves que es una trampa? ¡Llegó tu fin! ¡Ahí te voy, compadre!
¡Pozoñoso! ¡Ay, mamá! ¡Corre, Pozoñoso! ¡Oh, no! ¡La nitroglicerina! Maravilloso plan. ¿Plan? ¿No tienes uno de vainilla? Ah, no, eso es flan, ¿verdad? Marshall, creo que a los ciudadanos de Mumesa les gustaría escuchar unas palabras de su guardián de la ley favorito. No te chivies, compadre. Échales un discurso a la Chaquespiare. ¿Y bien? Te lo dije. Te dije que deberíamos vender caballos. Pero ahora... ahora todo está bien, hermano. El agua no te hace daño. Y finalmente nos deshicimos de ese toro enmascarado. Ahora somos nuestros propios jefes. Creo que deberíamos escoltar a estos caballeros hasta la cárcel. ¿Tú qué opinas, Dakota? Claro. Y hoy presentamos la leyenda de Skull Doggery. ¡Yo me encargo de ese! ¿Cómo les quedó el ojo, pelaos? Esto no lo ven ni en el circo de Capulina, huercos. ¡Fue pan comido! Ahora entiendo por qué esta muchacha fue campeona de rodeo. Tienes mucho estilo, ¿eh? Un gran sí por eso, señorita Katia. No fue nada. Yo puedo lazarlo solo. ¿Saben? También soy un vaquero. ¡Yepeye! ¡Alto! ¡Te tengo, pequeño! ¿Estás bien, pequeñín? Sí, gracias a todos. Muy bien, niños. Tengo un trabajo más apropiado para ustedes. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí tienen. Barriendo todo esto quedará reluciente como un espejo. ¿No querrá que limpiemos todo el ático, o sí, señorita Katia? ¡Claro que sí! Ahora concéntrense en el trabajo y terminarán en un abrir y cerrar de ojos. Iré a ayudar a los vaqueros. Si me necesitan, grítenme. Si no, los veré a la hora de la cena. Esto no es divertido. Finalmente nos traen a visitar a la señorita Calamity y nos ponen a limpiar. ¿Estás bien, Jake? Eso creo. Oigan, miren esto. Gracias, Jake. ¡Santa vaca! Es un diario de Tom Doggery. ¿Quién es Tom Doggery? Rayos, Jake. Todos saben la historia del fantasma de la montaña Skull. ¿Fantasma? Sí, hace mucho tiempo... vivía un humilde minero llamado Tom Doggery, quien decidió explorar la montaña Skull. Día tras día, noche tras noche tétrica, Doggery buscaba plata. De repente, una noche se volvió inmensamente rico. Ocultó toda la plata en una cámara secreta de la mina. Era tan avaro que no deseaba compartirla con nadie. ¿Y qué pasó? Antes de que pudiera sacar la plata, cayó una terrible tormenta. Los truenos cayeron sobre la mina y comenzó a temblar muy fuerte. ¡Cielos! ¿Y qué hizo? Bueno, el viejo Doggery era tan avaro que jamás dejaría la plata. La mina se derrumbó, quedando atrapado. Según la leyenda, su fantasma, Skull Doggery, vive en la montaña desde entonces. Ha 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 ha!
desde entonces el que entra no sale vivo de la montaña. ¡Oh! ¡Sí! Dicen que Skull Doggery se come a todos los que entran en la mina y que después escupe sus huesos. ¿Escupe sus huesos? ¡Ey! ¡Es el mapa! Debe haberlo hecho el mismo Tom Doggery. ¡Miren! ¡Muestra la entrada de la mina! ¡Miren! ¡Aquí está la cámara secreta! No entiendo por qué rayos tenemos que venir hasta aquí. Esa tal Calamity no va a contribuir con ningún centavo al fondo de embellecimiento de la mansión del alcalde Maloney. Sé que es cierto, pero es mejor que oír al alguacil Timotauro gritándonos todo el día. Dice que somos los patanes más grandes de Moon Mesa. ¿Qué opinas si usamos el mapa para buscar la mina de plata? ¿Mina de plata? ¿Escuchaste lo que digo? ¿Crees que podamos encontrarla? Por supuesto, y seremos famosos en Moon Mesa. Pero, ¿qué pasará con el ático? Lo limpiaremos después. ¿Qué te pasa, Jake? No tendrás miedo, ¿sí? ¿Yo? Por supuesto que no. ¡Yo casi lo logro! Nos encargaremos del viejo Doggery y su mina de plata. ¿Sabes? Soy un comisario pequeño. ¡Ay! Vamos a trabajar. Encontraremos la plata. ¡Ya voy! ¡Vamos, Jake! Creo que un fantasma loco es mejor que hacer limpieza. ¡Oigan! ¡Cody! ¡Cody! ¡Carla, espérenme! ¡Plata! ¡Vamos a ser ricos! ¡R-I-C-O-S! ¡Ricos, ricos! ¿Y qué crees que vaya a decir el alguacil, ponzoñoso? ¡Nada! ¡No le diremos nada! ¡Este es un trabajo que vamos a hacer solos! Escucha, Buitrón. Debemos pensar en nuestro futuro. Sin duda el alguacil nos dará un ascenso cuando lleguemos al pueblo cargados de plata. Ah, sí. Y tal vez nos deje robar un banco a nosotros solos. Buitrón, creo que este es el principio de grandes cosas para ti y para mí. Serás un gran alpinista cuando crezcas. Serás un gran alpinista cuando crezcas. Serás un gran alpinista, serás un gran alpinista, serás un gran alpinista cuando crezcas. No te preocupes, Jake. Dice que la entrada está justo aquí. Muchachos, ¿ven algún hueso? No hay ni huesos ni entrada. La entrada debe estar en algún lugar de por aquí. Ah, como no la encontramos, creo que deberíamos irnos a casa. No iremos a ningún lado hasta que encontremos la plata. A no ser claro que tengas miedo. ¡Auxilio! ¡Jack desapareció! ¡Auxilio! ¡Escultor me atrapó! ¿Ahora qué vamos a hacer, Cody? ¡Auxilio! ¡Escultor me atrapó! ¡Ya vamos, Jake! Mira, las plantas están enredadas en las maderas. Ven, ayúdame, Carla. ¡Ya está! ¡Jake! ¿Dónde estás? ¡Por acá! ¿Te encuentras bien? ¡Oh! ¡Ahora lo estoy! ¿Dónde está Skull Doggery? Verán, creo que exageré un poco esa parte. ¡Gracias al cielo! Jamás imaginé que este lugar estuviera tan tenebroso. ¡Vamos! El mapa dice que la cámara secreta está por acá. ¡Ah! ¡Es un Doggery! ¡Yo me iré por acá! Aguarda, Jake.
Según el Marshall Moo, en el Código del Oeste dice: un vaquero que empieza algo debe terminarlo y bien. Eso no fue lo que dijiste sobre limpiar el ático. No hay nada que temer. Recuerden, son unos comisarios infantiles. ¡Yuhu! ¡Una mina de plata a nuestra disposición! ¡Sabía que sería fácil! ¡Skull! ¡Doggery! ¡Aguarda! ¡Las historias de fantasmas son tonterías! ¡Ahora camina! ¡Ay, qué aventón! Por acá. Tal vez el fantasma quiera que nos vayamos. Me gusta la idea. ¿Saben? Según la señorita Lily, cuando vayan de visita, nunca lleguen con las manos vacías. ¡Un momento! ¡El pastel no! Puedes darle las zanahorias a Skull Doggery. No te preocupes, es el pastel de ruibarbo de la señorita Katia. Bueno, en ese caso, dáselo. ¡El pastel de ruibarbo de Katia! ¡No estamos lejos! Sí, pero ¿dónde rayos se fueron, ponzoñoso? ¡No lo sé! ¡Tú ve a la izquierda y yo a la derecha! ¡Tú ve a la izquierda y yo a la derecha! ¡No, tú a la izquierda y yo a la derecha! ¿Y cuál es la derecha? De acuerdo, yo iré por allá y tú por el otro lado. ¡Está mejor! ¿Y ahora quieres decirme cuál es el otro lado, ponzoñoso? ¡Oh! ¡Ay! Estoy exhausto. Lo único que quiero es darme una ducha. Sí. Gordo, ¿no se te antojan unos tacos de escamoles? Sí. ¿Verdad que sí? Bien, tienen suerte. Hice un pastel de ruibarbo especialmente para ustedes. ¿Eso será suficiente? ¡Guácala! ¡Hombre, no. Guácala! Muy bien, pequeños. Es hora de cenar. No se habrán quedado dormidos, ¿o sí? Yo sí lo haría. ¿Qué? Esto es un desastre. Esto no es común en ellos. ¿Qué es esto? ¿Ah? Instrucciones en el mapa. ¡De cáspita! Muchachos, vuelvan a ensillar sus caballos. ¡Tenemos problemas! ¿Qué sucede? Parece que esos pequeños diablillos han decidido tener una aventura. Se fueron en busca de plata a la montaña Skull. ¿Ah? No me agrada el panorama. Caerá una tormenta. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Una mina es un lugar peligroso. En especial si es vieja. Hay que hallarlos rápido. Vamos por ellos. Temo que jamás vamos a llegar. Hemos caminado durante horas. Pero estamos en el camino correcto. ¿Ah? ¿Ah? ¡Hay que ocultarnos! ¡Ah! ¡El Doggery! ¡Odio a los intrusos! ¡Voy a atraparlos! ¡Por favor! ¡No nos coma! ¡Ah! ¡Largo de mi mina! ¡Estás! ¡Ay!
¡Disfruten el paseo! Perdido para siempre. ¿Y qué vamos a hacer? Sin el mapa nunca podremos salir de aquí. No le dijimos a la señorita Kate a dónde íbamos. Jamás nos encontrará. Creo que venir a la Montaña School no fue una idea muy buena. Lo siento, Jake. No te preocupes, Carla. Ya pensaré en algo. ¡Es algo rápido! ¡Tengo miedo! ¡Hambre! ¡Estoy mojado y no quiero que me coma un fantasma! ¡Quiero a mi mamá! ¡Rayos! ¡No llores, Jake! ¿Qué es lo que haría Mu? ¡Ya sé! ¿Qué es eso? Son dichos del Código del Oeste. ¡Lo tengo! Aun cuando estés en el buen camino, si te quedas ahí sentado, van a arrollarte. ¿Qué? ¿Eso dice el código? Sí, justo aquí. Significa que no debemos rendirnos. Está bien. No nos rendiremos. Eso es. Seguiremos las huellas. Por aquí, amigos. Escúchenme todos. Cada quien deberá cuidarse solo. Oye, compadre, tú no creerás que existe el fantasma, ¿verdad? Te pregunto porque al gordo ya le anda de miedo, míralo. ¿Qué cosa dices? Uy, qué carácter, oyes. ¡Cody! ¡Carla! ¡Jake! ¡Cody! ¡Ay, escultoría! ¡Lo logramos! ¡Encontramos la plata de Skulldoggery! ¡Temo que no le va a gustar! ¡Claro que no! ¡Déjenos ir! ¡A mi mamá! ¡Te tengo! ¡Ayúdenme! ¡No sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Ayúdenme! ¡Pidamos ayuda! ¡Auxilio! Las voces provienen de ese túnel. ¡Ahí dentro! ¡Adiós! ¡Si es el mismísimo Skulldoggery! ¡Vamos por ellos! ¡Eso no lo detendrá mucho tiempo! ¡Aguanten, niños! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Estás bien, huerco! ¡Marshall Moon! ¡Nos salvaron! ¡Esta es mi niña! ¡Y como ustedes quieren mi plata, jamás saldrán de aquí! ¡Llévense a los niños! ¡Yo terminaré con la historia del fantasma! ¡Piénsalo bien, Dougherty! ¡Ah!
las cadenas. No es mala idea. ¿Oh? ¡Despídete de este mundo, Marshall! No tengo que hacerlo. ¡Hasta la vista, muñeco! ¡Mi mina, no! Ya, ya. Todo va a salir bien, Jake. ¿Y el Marshall Moo? No logró salir. Todo es culpa mía. No debimos venir acá. ¡Oh, Moo! Me alegra que lo entiendas así, pequeñín. ¡Marshall Moo! ¡Está vivo! Aterrizar es más difícil de lo que imaginé, pero lo logré. Sana, sana, colita de toro. Y bueno, cuenta, ¿cómo lo hiciste? Más tarde te contaré esa historia. Por ahora será mejor llevarlos a casa. Jake y yo lavaremos la vajilla, señorita Katia. Luego limpiaremos el ático. Lamento haberlos preocupado. Fue idea mía ir a husmear. Pensé comer más de lo que podía masticar. Bien, como dice el código del oeste, hay que ser un gran toro para admitir que te equivocaste. Gracias, Mu. Aunque cuando regrese a casa, la señorita Lily me va a castigar severamente. Aquí está, amigos, uno de mis pasteles de ruibarbo. Iré por los tenedores. No, ese es un martirio. ¿Qué hicimos para que nos castiguen así? ¿Sabes, Cody? Creo que aprendiste la lección. Y Dakota estará de acuerdo conmigo en que el pastel de ruibarbo de Katy es castigo suficiente. Claro. No comeré eso. Yo no quiero ni probarlo. Yo no quiero comer eso. ¿No tendrán un hot dog?